Hello, good morning. I'm so sorry. Había puesto la fecha mal y por eso no podía ingresar. Hola, profe. Profe, hoy vamos a hacer lo de el... ¿Cómo se llama eso? La actividad. Sí, sí, sí. Ok. Momentico. Paso listo, rápido. Hola, Laura. Good morning, teacher. Hello, good morning. Hola, profe. Hi. How are you getting on? What's up? Good? Profe, una pregunta. Esto, ¿ya están haciendo lo de la actividad de ayer? No, aún no. Hay un usuario llamado Conejo. ¿Alguno sabe quién es? No. Ok. Enciendan cámaras, por favor. Cámaras, cámaras. Okay, let's start with the class, but first I need to you have your cameras active, and I'm gonna start with the common expressions. Era plus. ¿Cómo sabes que con fuera plazas? Sí, creo. No lo sí, era por una obra que estábamos haciendo ayer. De razón. No lo había admitido porque decía conejo. Sí, se me olvidó cambiarlo. Well, everybody, so these are the common expressions for today, yeah? Estas fueron las que vimos ayer, ¿cierto? Sí, profe. O estas. Bien, vamos a ver estas. These common expressions are used to end a conversation politely. What is the meaning of this? Imagine that you are in a situation in which you are talking with someone, but you have to go, yeah, because it's time to go. So, in order to, cuando yo digo in order to, significa con el fin de. In order to finish the conversation in a very, very formal way and in a very polite way, you use these kind of expressions. Moment. You use these kinds of expressions.
For example, well, it's getting late. Here I got some examples. What time is it? It's 23 o'clock. Well, it's getting late. I really have to go. Yep. So as you see, this expression is to cut the conversation. Yeah, cut a conversation, but not in a rude way, no en una forma grosera, but in a very formal way. Yep. Second one is, I am sorry to cut you off, but I actually got to run. I'm sorry to cut you off, but I actually got to run. Disculpa por cortarte, pero de verdad me tengo que ir. As I was saying, Donald Trump is the best. I'm sorry to cut you off, man, but I actually got to run. Anyway, I should get going. De todas formas, tengo que irme, ¿sí? O de cualquier forma, tengo que irme. Y acá dice, it was nice chatting with you. Bueno, fue bueno hablar contigo, pero, ahí lo complementamos, pero ya me tengo que ir. Entonces, como ustedes pueden ver, este tipo de expresiones nos sirven para, sobre todo, finalizar o darle como un corte a una conversación que si bien no nos gusta o si bien nos gusta, pero ya nos tenemos que ir, pues lo podemos hacer de una forma muy cortés, de modo tal que no estemos ofendiendo a la otra persona. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Matthew, ¿ha estado pendiente? Matthew, que lo veo ahí. ¿Sí? Listo. Entonces, voy a hablar sobre algo. Voy a hablar sobre algo random. Y tú de un momento a otro me vas a interrumpir, ¿listo? Porque digamos que estamos en una conversación y a ti no te interesa mucho lo que estoy hablando, o por otro lado puede que ya tengas que irte a hacer tareas. Entonces, usa alguna de estas expresiones para terminar la conversación amablemente, ¿listo? Entonces, en cualquier momento que yo esté hablando, me interrumpes, ¿vale? ¿Entendido? ¿Got it? Ok. Yes, teacher. Ok, so I'm going to talk to you about the Colombia team, ¿yeah? Friday, the Colombia team played a game which they won against Chile. The match wasn't very easy. I am sorry to cut you off, but I actually got in to run. I should get going. Okay, bye. Very good. That was awesome. Bien, muy bien, muy bien lo que hizo Matthew. En un momento determinado, pues, él me interrumpió, pero de una manera muy cortés, ¿sí? Esto me sirve mucho para yo no entrar en un tipo de discusión con alguien más y que esa persona, pues, me vea como alguien grosero, rude en inglés, rude, es grosero. Entonces, este es el objetivo de este tipo de frases. Vamos a hacer otro ejercicio allí con Juan David Plazas. You got me? Entonces, te voy a hablar de un tema random, y tú me vas a interrumpir con una de estas expresiones para sonar un poco formal. Entonces, 3, 2, 1. Okay, I'm going to talk to you about my coffee. My coffee is pretty good because I did it this morning, yeah? For making this coffee, I first heat the water, then I wait to boil, and then I wait for the boiled but I think I have to add more coffee because it's very clear, this coffee. Interrupt me. The idea is that you interrupt me. Interrúmpeme. The idea is I'm sorry. You could you off my boy jack please go on the road. ¿Listo? Esa es la idea, que uno se ve interrumpido, pero de una manera pues muy
muy formal. ¿Bien? Juan Esteban Peña, utilizando otra porque esa ya la utilizaron, ¿vale? Digamos que yo soy un... Digamos que yo soy un... Un vendedor. ¿Bien? Soy un vendedor y tú me tienes que interrumpir para que... porque te tienes que ir. ¿Listo, Juan Esteban Peña? Ready? Okay. So, let me talk to you about this cell phone. This is the Moto G Plus, the new generation. This is an excellent and really excellent cell phone because it has a strength reader. Okay, listo. En una conversación como estas es bueno como que primero como que esperar a que la otra persona se calle, ¿sí? Se calle completamente. Entonces, como va a seguir como hablando, entonces tú esperas un momentito a que se calle. Entonces, sorry, es lo más común decir, oh, sorry, excuse me. Anyway, I should get going. Y ahí sí lanza la palabra, ¿listo? La oración. Anyway, I should get going. ¿Listo? Okay. Eso es como, qué pena, pero ya tengo que irme. Dime. Voy a apagar un momentico la cámara. Me va a traer algo. Ok, listo. Esas fueron las expresiones para hoy. Ah, espera, yo les tenía otras. De una vez vamos a hacerla. Entonces, estas expresiones se usan para pedir información de una forma también muy educada y una forma muy cortés. Entonces, algunas de esas expresiones son como, do you have an idea? ¿Tienes idea de? Would you happen to know? Es como, would you happen to know if today we have class? Sabía si hoy teníamos clase o tenemos clase. Espera, es que esta es una frase, digamos que es muy usada, pero es bastante, es que no me acuerdo bien la traducción, ¿sí? Y esta última, I don't suppose you know, supongo que tú sabes o supongo que no sabes o... Sí, es como supongo que no sabes la última. Pero un momentico porque es esta primera. To know. A ver. Ya un momentito. Ah, ya. Es como decir, sabrías de casualidad, ¿sí? No es tan fácil como se ve porque la palabra casualidad pues no está dentro de la palabra en inglés, pero básicamente traduce algo como eso. ¿Sabrías de casualidad o de casualidad sabes? ¿Sí? De casualidad sabes. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice, do you have any idea where Lucas is? ¿Tienes idea de dónde está Lucas? Yes, he's in the lab. ¿Sí? Él está en el laboratorio. Y la otra, would you happen to know if today we have class? Entonces, ¿sabrías por casualidad si hoy tenemos clase? Would you happen to know if today we have class? Y le contestan, yes, it's true, today we have class. Sí, es verdad, nosotros hoy tenemos clase. ¿Bien? Y la última sería como, supongo que no sabes o supongo que sabes. Un ejemplo podría ser, I don't suppose you know if today... we have a homework in math, ¿sí? Supongo que no sabes si hoy tenemos tarea de matemáticas. Entonces ahí pues el interlocutor le daría pues concretamente su respuesta. Mañana pues les digo cómo hay formas de decir no sé, diferentes a I don't know. ¿Listo? Bueno, ahora sí continuamos con
la actividad que teníamos pendiente. Por favor, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas sin prender, 7 personas sin prender la cámara. ¿Qué pasa ahí? Mariana Cárdenas. Juanita Fontecha, Giovanni Mesa, Mariana Gómez. Paula. Espera un momento, profe, espera un momento. No me diga que Juanita le pidió permiso para apagar la cámara un momento. Sí, Juanita me había dicho, pero pues esto, tantas personas ahí sin cámara. Mariana, Sofía. Y Mariana Gómez la activó, pero le quedó por allá en negro. Paula García igual. Bueno, entonces, bueno, para hoy teníamos pendiente la actividad del speaking. Las personas que aún no han terminado, si tienen alguna duda, si tienen algo que puedan decirme, preguntarme, bien puedan hacerlo. El día de ayer, pues ya, por ahí vi que el estudiante Juan Esteban me escribió y ya le revisé el escrito y está bien, ¿listo? Entonces, si yo le digo a usted, sí, ya está bien, y lo tiene completo, pues, entonces, esto es posible que ya pueda exponer, ¿sí? ¿Vale? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda en cuanto a esto? Si tienen alguna duda, por favor, no duden en valga la redundancia, en escribir. Se lo hace por el chat. Ok. Vale, sí. Si no han terminado la actividad, por favor, déjenme también los mensajes ahí por el chat para saber si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. O si profe, no saben, solamente son 5, ¿no? Entonces, también me lo dice. ¿Ah? Solamente son 5. Sí, señor. Si vas a hacer 5, está bien. Y si haces un párrafo, también puede ser. Es posible. Profe, ¿sea que yo solo puedo hacer el párrafo que te envíe? ¿Solo puedo hacer el speaking de ese párrafo? Sí, vas a hacer el speaking del párrafo. ¿Listo? Bueno, profe, voy a apagar un momento la cámara porque tengo que buscar algo y me saco la app. Ok. Entonces, para recalcar rápidamente qué era lo que tocaba hacer, teníamos dos opciones. Una era la de escribir por puntos o en secuencia 5 oraciones que acerca de experiencias que hayan tenido, o sea, usando el presente perfecto. Entonces, por ejemplo, played video games for more than 5 hours. Yo he jugado videojuegos por más de 5 horas. O pueden escribir oraciones negativas, queriendo decir que alguna han querido hacer algo, sí, pero todavía no lo han hecho. Por ejemplo, I have never eaten Mexican food. ¿Listo? Etcétera. Entonces, ahí pueden hacer sus 5 oraciones o, por otro lado, también pueden hacer un párrafo. ¿Listo? Un párrafo, pues, es diferente a hacer oraciones así, porque en el párrafo ya estarían uniendo todas las ideas para contarme algo. Entonces, por ejemplo, in my life, yo siempre empiezo con in my life, es una buena forma. I have stayed in some beautiful hotels.
I have stayed or I have spent time in many different cities. ¿Sí? Siempre usando pues la estructura de presente perfecto, aunque si no la usas, pero que si está, digamos, presente en tu texto, está bien, no hay problema, porque puedes usar como conectores. Por ejemplo, dices ahí, yo he pasado tiempo en muchas diferentes ciudades. Most of them are, have been, la mayoría de ellas han sido hermosas. Wonderful. ¿Listo? Y así sucesivamente vas escribiendo tu párrafo. A ver, entonces reviso por acá. Y Sofía Contreras, I've been to many places and cities such as San Andrés and Medellín among other places. Bien, Sofía Contreras. Profe, ahí se lo envié todo completo. Es que a mí se me fue la tecla cuando lo estaba escribiendo. Ok. Esto, Diana Smayer, hay una oración que dice I have not known, está mal escrita, pero lo más importante es que no se dice para decir conocer, para de conocer a personas, no se dice know, sino meet. Entonces ahí utilizas el participio de la palabra meet, que es met, M-E-T. Entonces cambia known, que aquí está escrito como con, por met, ¿vale? Diana Smayer. My cousin, donde dice my cousin from Germany. La última, la que dice lo que quiero hacer, I want to, en todas utilizas I want to, pero pues no es necesario debido a que no manejas la estructura aquí del presente perfecto. Entonces no es necesario estas últimas oraciones, las que dicen lo que quiero hacer de para allá, ¿vale? Listo. Ok, Sofía, ya miré el párrafo completo, ¿bien? María Fernanda, donde dice, Alice, ya te la corrijo. Entonces, María Fernanda, I have not eaten goat milk yet. Ahí te la corregí, ¿vale? Danilo, donde dice I don't have a horse, no tengo un caballo, pero ¿qué? Podrías haber escrito algo como yo nunca he montado un caballo o nunca he tenido un caballo. I have never had a horse. Te la corrijo entonces. Bien, ¿quién más le revisó? Juan Arisa. Bien, están bien a Juan Arisa. No veo fallas en su lógica. It's okay. Profe, es en presente simple, ¿no? No, en presente perfecto. Ok. Profe,
Profe, ¿cómo se lee la palabra been? No entiendo tu pregunta. Pues been, been, se lee como been, pero no, o sea, no veo, en la anterior oración que hiciste, no veía la necesidad de usar la palabra been. Simplemente como decir, I have not eaten goat milk yet. Yo no he comido leche de cabra aún. O eso sería más bien como bebido, ¿no? Sería drunk. I have not drunk. ¿Qué es eso, Paula? Ok, María Fernanda. Listo. Bueno, ya que varios ya han terminado, ¿sí? Varios ya han terminado. Los demás pues pueden seguir preguntándome, pueden seguir haciéndolo ahí. Y los que... Bueno. Dice una persona por ahí, Gabriela, no, Bautista. Bueno, una persona por ahí. Dice, mi párrafo al principio dice have y luego dice had. ¿Bien? Entonces puede que a ustedes les parezca raro que haya dos veces have, una vez así y otra vez así. ¿Sí? Con una oración como I have had a horse. Por ejemplo, yo he tenido un caballo. ¿Qué pasa con esta oración? Si bien tiene dos veces have, el verbo have, estos funcionan de forma diferente. Este es el have que vamos a usar para el presente perfecto, sinónimo del verbo haber. Y este es el had que vamos a usar para pasado participio, sinónimo del verbo tener. ¿Bien? Entonces, es como decir, yo he tenido, ¿sí? Entonces sería completamente diferente, por lo cual no habría ningún problema en emplearlos los dos. I have had. Profe, ¿y cómo sería? ¿Cómo sería qué? ¿Cómo sería la pronunciación? I have had. Have had. I have had. ¿Listo? Mariana Cárdenas, cambia la palabra varios por several. Several. ¿Listo? Te la escribo acá. Para que la corrijas, cambiar ese varios por several. In my free time, I... Bueno, la estructura que estás utilizando desde donde dice in my free time es prácticamente presente simple, ¿sí? En presente simple nosotros hablamos de cosas que hacemos usualmente, de cosas que hacemos como pasatiempos o cosas que hacemos como en mis tiempos libres, ¿sí? Que hacemos a veces, rara vez, siempre, etcétera, ¿vale? Pero como estamos concentrados en hacer frases con presente perfecto, ¿sí? La estructura I have más un verbo en participio, entonces eso es lo que no tienes en tu... en tus oraciones, en tus frases que estás poniendo ahí, ¿sí? Yo te recomendaría pensar más en un tipo de oraciones que hablen acerca de experiencias, ¿sí? Yo he estado en tal parte, yo he hecho tal cosa, yo he jugado tal juego, yo he comido tal alimento, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la idea, ¿vale? Mariana, para que pues, te corrijas de una vez en vez de seguir así... por esta línea, porque pues estás usando más lo que es el presente simple.
Bueno, ¿quiénes ya terminaron? Bueno, entonces, ¿alguna persona? Los demás pueden ir continuar haciéndome preguntas por acá. Y las personas que ya hayan terminado, si quieren pasar de una vez a hacer su speaking, bien, bien puedan. Recuerden que aquí pues yo les tengo bastante en cuenta lo que es la parte hablada, ¿sí? Y que se desenvuelvan bien en eso. ¿Ok? La otra parte pues es escuchada y también les, la idea es desarrollarles todo esto y por eso les hablo bastante en inglés. But actually, I need to you tell me who's going to speak first. Yep. Who's going to speak first? Someone says me. Si quieren pasar y ya están listos para hacerlo, simplemente escríbanme ahí en el chat. Yo, profe. Bien, le reviso a Laura Sofía Urrea. Dice, I have gone to book an interview for the next few minutes. Uy, bien, 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 bien. Buen párrafo, Laura Sofía. Bien, buen trabajo. Good job. No hay errores acá. Bien. Danilo, I have not been to Mexico. Bien, bien, Danilo. Bien escrita. Profe, ya terminé, entonces yo también. Para decir yo ya he estado, sería momento, yo te explico. Momento. Bueno, ahí vamos a utilizar en Pablo García una palabra que no, todavía no les había enseñado, pero que es muy útil también para este presente perfecto y es already. Already significa ya. ¿Listo? Entonces, I have already been, o tú puedes escoger, sí, been in the snow. Listo. Profe, ya terminé. Bueno, listo. Un momentito. Creo que ahorita la segunda hora nos tocará hacer el speaking con todos. A ver, Juanita. Ah, ya Juanita terminó. Dice, I have played video games more than. Te recomiendo cambiar la primera donde dice more than. Entonces, for more than. For more than. Perdón, pero me quedó mal ahí. Es que escribí mal ahí. Pero no, yo escribí bien ahí, así como dije. Ok, no problem. Don't mind. Ok, I have never gone for a walk alone. Bien. Tercera. More than. Ahí te faltó la H, pero bueno, tenla en cuenta ahí. No es tan, sino than. Ajá, pero... Me están quedando bien en el cuarto. Es que escribí mal. Bien, el resto están bien. Bastante bien. Listo, ya terminé. Profe, ya terminé. Profe, ¿cómo se escribe? Camarón. Uy, camarón, esa palabra es difícil de pronunciar. Se escribe shrimp. Ahí te la dejo. Shrimp.
Bien, 3 minutos. 3 minutos. Perdón, dime. ¿Después de eso qué me toca hacer? No, ya, el speaking. Sí, ya terminaste. Entonces, te preparas para el speaking, vas practicando pronunciación. Practicas pronunciación y ya te paso. Recordemos que el día de mañana voy a hacerles una evaluación pequeñita. Va a ser no más de 10 puntos sobre las temáticas que ya hemos visto. ¿Listo? En el cuarto periodo. Esta es la evaluación de primer corte. ¿Vale? Es una evaluación sencillita, no va a estar muy difícil. Igual la nota de ahorita de speaking, lo que ustedes hagan ahorita, se va a añadir a la nota del parcial, de la evaluación que ustedes hagan, y se va a conjugar la nota. Entonces, son prácticamente dos notas. De este speaking yo les valoro harto que ustedes hayan tanto escrito las oraciones, ¿sí? Como que las hayan dicho después. Entonces, la nota va a estar buena, siempre y cuando tú hayas hecho el speaking, ¿listo? Entonces, no se descuiden con ese speaking. Si tienen todavía dudas, pregunten, no se queden callados. Entonces, no olviden eso, no olviden decirme cuando tengan alguna duda, porque es que hay algunas personas que de verdad no me preguntan y yo pues, ¿cómo voy a saber si usted entendió o no entendió, si está perdido? Entonces, no, yo no me molesto porque me pregunten. Entonces, adelante con sus preguntas. ¿Sí? Estaba un poquito fuera del tema, pero ¿cómo vas a hacer, cómo es que vas a hacer que lo del segundo corte nos va a tocar igual que antes o vas a hacer otro examen aparte de ese? Porque como dijiste que estábamos estresados. Es una evaluación pequeñita, ¿sí? De 10 puntos. El segundo corte sí se hace la evaluación por APA, creo que es. Por APA. Y en el tercer corte, que sí es la prueba de 20 puntos, que es la final. ¿Listo? Pero no vas a hacer una semana aparte, ¿no es que dijiste por qué lo de eso? Que habías dicho por lo que, como todo mundo, pues nos estábamos quejando de que no había ningún tema del que habíamos visto. Y todos los temas eran los de C2 y tocaba hacer una. Se nos fue las clases. Ya hablamos. ¿Listo? No alcancé a revisar la de Mariana. No, profe.